Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos a este martes de la primera semana de Pascua, de la octava de Pascua litúrgica, con la alegría de sentirnos acompañados por el Dios del amor y guiados por su palabra, vamos a entonar hoy desde el corazón ese canto de alabanza, la certeza de la resurrección en nuestra vida. Nosotros mismos somos la experiencia del resucitado en medio de los hermanos. El Evangelio de hoy, martes, está tomado del evangelista Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. María se había quedado fuera junto a la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para asomarse a la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contestó: «Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron». Al decir esto, volvió la vista y vio a Jesús de pie, pero sin saber que era Jesús. Él le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en arameo: «Rabuní», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Vete más bien a decir a mis hermanos que ya suba a mi Padre, que también es vuestro Padre, a mi Dios, que también es vuestro Dios». María Magdalena se fue y les contó a los discípulos que había visto al Señor y lo que Él le había dicho. Palabra del Señor. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor. Hermanos, hermanas, en sintonía con todos estos textos de la primera semana de Pascua, donde se está constatando y haciendo presente la vida del resucitado, aparece otra mujer, María. Algunos teólogos dicen que seguramente era la Magdalena. Un primer elemento importantísimo: las mujeres como testigos inminentes de la resurrección. ¿Qué tan significativo? Desde ahí ya es un referente distinto para la fe del pueblo. Recuerden lo que valía o significaba la mujer para la cultura judía. No era tenida en cuenta, no tenía representación social sino a través de los hombres y mucho menos en el ámbito religioso. Y aparece otra vez la mujer como testigo de la resurrección. Ella no sabe qué está pasando y está en medio de lágrimas. Viene la pregunta del ángel que después le hace Jesús: «¿Por qué lloras? ¿Qué buscas?». Esa es la lágrima de María. Saber que se le llevaron al Señor, inclusive pide que le den el cuerpo, que se lo lleva. Con solo el cuerpo, sin vida, ella se sentirá acompañada por su Jesús. La pregunta es la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros. Pero ella no lo logra reconocer, porque el resucitado tiene un rostro que ya no logra percibir. Solo cuando Él pronuncia su nombre, María, ella es capaz de reconocerlo como su maestro, Rabuní. Miren, hoy Jesús también pronuncia el nombre de cada uno de nosotros. Ahí es cuando sabemos y tenemos la certeza de lo que significamos para el corazón de Jesús, de lo íntimo que es nuestro nombre para Jesús. Ahí sabemos que Él es el que nos conoce desde antes, que Él es el que ha descubierto en nosotros la pasión por el amor, que Él es el que inflama nuestra vida para que nuestra vida apasionada se viva con el talante del resucitado. Y ahí mismo nos regala desde ella esa filiación divina. Decirles que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, en Cristo
En Cristo somos uno. Él es la primera semilla de una gran cosecha que seremos todos nosotros. Este Evangelio está lleno de buenas noticias, como todo el Evangelio en general, pero especialmente en estos textos pascuales. El resucitado va al Padre, que es nuestro Padre. El resucitado nos regala a su Dios, que es nuestro Dios. El resucitado nos dice que no tenemos que llorar más, que Él está permanentemente con nosotros, que no busquemos donde están los muertos al que ya ha resucitado. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Hoy, atrás de esta palabra, el Señor te dice a ti y me dice a mí, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tus lágrimas? ¿Por qué tanta tristeza, tanta amargura en el corazón humano? El Señor hoy se acerca a tu dolor, a tus lágrimas, a tu angustia para preguntarte cuál es el motivo de esas lágrimas o de esa angustia. Y palabra seguida te dice con otra pregunta, ¿qué buscas? Yo creo que el corazón humano sufre porque tal vez no ha encontrado la certeza del resucitado en su corazón. Y nos metimos en búsquedas de realidades donde realmente no podemos encontrar el consuelo. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares, a personas, que en lugar de darnos paz, de aquietar nuestro corazón, nos generan angustias mayores? Y hemos mendigado amor y nos hemos arrastrado en nuestra dignidad. E inclusive hemos ido donde charlatanes, para que le devuelvan la paz y la certeza de futuro a nuestro corazón. Hoy el Señor nos dice, por nuestro nombre, que Él está aquí, que no está muerto, se ha resucitado, que tus lágrimas tienen consuelo, que Él es el consuelo de tus lágrimas. Hoy el Señor pronuncia tu nombre y el mío, y desde ese nombre pronunciado lo podemos reconocer. Hay que reconocer a Jesús, consolando, abrazando, levantando de nuestras caídas, sanando nuestras heridas, siendo capaces de ir allá donde muchas realidades humanas no logran llegar, porque el amor humano es muy limitado. Y ante la derrota, ante un sufrimiento extremo, ante tu depresión, todos los que están a tu lado se van quedando cortos. El Señor no, el Señor es la vida. Y te dice que tienes que sonreír y estar feliz porque tú tienes un Dios que Él ha acercado hasta tu corazón. Ese Dios que es Padre y que hoy te reconoce como hijo y como hija. Ese Dios que es capaz de darle un referente distinto a tu vida para que las lágrimas no sean las protagonistas de tu caminar, sino por el contrario, la alegría. Ese gozo que brota de una experiencia profunda de su amor, de sentirlo vivo y actuando en medio de todas nuestras realidades. Hoy el Señor no solo te pregunta cuál es el motivo de tus lágrimas, sino que te dice por qué no las debes tener más contigo,
porque donde está el Señor, esas lágrimas son consoladas. Nuestra oración, hoy de manera especial, por todos los que sufren, por los que tienen muchas lágrimas en sus ojos y mucha amargura en su corazón, para que el Señor se encuentre con ellos y ellos se dejen encontrar por el Señor, para que el Señor les diga que Él está ahí, que no busquen en otro lugar el consuelo, que Él es el consuelo para cada una de sus lágrimas. También los invito, hermanos, a que ahí donde estemos, oremos de manera especial por los amigos y benefactores del canal, de la comunidad de Padres Carmelitas, todas esas personas cercanas a nuestro corazón, todos aquellos que con su generosidad, su tiempo y sus aportes hacen posible este medio de evangelización, este lugar de encuentro con el Señor, porque a través del canal llegan muchas palabras de Dios a muchos hermanos que no tienen posibilidad de acercarse a un templo o a otros lugares para tener un momento íntimo con Él, para tener una palabra desde Él. Gracias, Señor, por nuestra vida, gracias por todos nuestros amigos, nuestros amores. Gracias por aquellos que también nos han consolado en nuestras lágrimas y han sido una respuesta tuya para nuestro sufrir. Gracias por aquellos que nos han abrazado en nuestras realidades de dolor y se han convertido en tu abrazo en medio de nuestra desesperanza. Bendícelos, acompáñanos, llénanos a todos de tu presencia y de la certeza de que tú eres el consuelo del hombre, que tú eres ese gozo que estamos buscando, que no busquemos en el lugar de los muertos la realidad de la vida que eres tú, que sigues presente en medio de nuestro caminar y que desde tu caminar con nosotros eres capaz de convertir en alegría el llanto, en gozo la tristeza, en pasión y esperanza cualquier signo de desesperanza que nos esté acompañando. Gracias, Señor, por regalarnos tu amor. Gracias por consolarnos en medio de nuestras lágrimas. Derrama sobre todos nosotros, especialmente los tristes, los enfermos, todos los amigos del canal, amigos y benefactores, todo tu amor, tu ternura, tu consuelo y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.